Hoy visitamos la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia para tratar un tema muy importante como lo es el matrimonio no es cosas de niñas. Este es un problema social que viola los derechos de los niños y que por supuesto afecta a nuestro país, Guatemala. Me encuentro acompañada de Heidi Hernández, ella es coordinadora de la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia para hablar de un tema muy importante como lo es el matrimonio no es cosa de niñas. Bienvenida a Canal 9. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, manteniendo a nuestra población al día con la información que compete a toda la sociedad de Morales y al mundo entero, ¿verdad? Que se enteren de que hay una oficina trabajando por los derechos de la niñez y la adolescencia. Y el día de hoy queremos hablarles del matrimonio, no es cosa de niñas. Ya no queremos más niñas esposas en Guatemala y mucho menos acá en Morales y Izabal, ¿verdad? Para conocer un poco más del tema, sabemos de que en nuestro país Guatemala es uno de los casos y una de las problemáticas que se ha dado, pero queremos conocer más de este tema, así que hablemos acerca del matrimonio en menores de edad. El matrimonio en menores de edad aquí en Guatemala, en casi todos los departamentos de nuestro país, se ve como una cosa normal. Niñas desde 10, 11, 12, 13, 14, 16 y antes de los 18 años teniendo hijos, ¿verdad? Que eso va en contra de la prosperidad de nuestra niñez guatemalteca. Y especialmente porque se ha comprobado que la mujer es un soporte bastante importante en el hogar, ¿verdad? Hay muchas madres solteras y se han revisado estudios de que es a consecuencia de que las niñas se casan a temprana edad. Y nosotros pues queremos que las niñas ya no estén en esa situación tan difícil como ser madres a 10, 12 años, ¿verdad? Muchas han sido víctimas de violencia sexual y muchas otras han sido casadas forzosamente con personas muy adultas y ellas muy tiernas de edad, como decimos comúnmente, ¿verdad? Y no están maduras ni física ni emocionalmente para ellas sostener un hogar, ¿verdad? Este es uno de los problemas sociales que afecta a nuestro país, pero sabemos de que hay artículos que amparan la prohibición de los matrimonios en las menores de edad. Sí, el año 2015 se trabajó fuertemente campaña al no matrimonios en niñas menores de edad, porque la ley establecía en el Código Civil que se podían casar de 16 años las niñas y de 14 años las niñas y de 16 años los niños. Sin embargo, esta lucha que se hizo con diferentes ONGs como Plan Internacional, entre otras, incluso estuvimos haciendo campaña por ser niña acá en el Parque Municipal, trabajando el Código Civil, trabajando las reformas al Código Civil, y se logró a través del decreto 8-2015 que se reformara este artículo en donde ya no se podían casar niñas menores de 18 años. Sin embargo, había una excepción en la cual se permitía que niñas de 16 años se casaran con el permiso, digámoslo de ese modo, de sus padres y con la autorización de un juez competente. Siguió la lucha constante con este programa de no matrimonio en niñas en la campaña por ser niña de Plan Internacional y el resultado fue, no solo de Plan, ¿verdad?, sino que de otras instituciones y de la sociedad civil organizada también, de la cual fuimos parte como oficina de niñez. La municipalidad ha apoyado fuertemente este tipo de acciones en favor de la niñez y adolescencia. Y en este año 2017 se aprobó el decreto 13-2017 en donde el Código Civil, y vamos a estarles compartiendo por ahí, fue reformado en sus artículos 82, derogado más bien el 82, reformado el 83, y en donde ahora en el 83 se establece que es una prohibición el matrimonio de niñas menores de 18 años. Este es un triunfo porque nosotros acá como oficina de niñez vemos constantemente a muchas niñas madres y que no tienen, como les decía, ni la capacidad física ni la capacidad emocional para ser madres y sostener. Son niñas cargando otras niñas, ¿verdad? Entonces, el decreto 13-2017 vino a prometerles un futuro más esperanzador a nuestra niñez y adolescencia. El año pasado iniciamos con una campaña con el apoyo de los estudiantes de trabajo social de la Universidad de San Carlos. Se llegó a 10 comunidades de nuestro municipio promoviendo el decreto 13-2017. Para algunas personas ya puede ser familiar este decreto, ¿verdad? Y que lo demos a conocer porque en muchas comunidades no se tiene esta información. Entonces, de estas 10 que se trabajó, que fueron La Libertad, El Cedro,
Barranca, Aldea Cayuga, entre otras, que se dio esta información donde queríamos que los COCODES fueran portavoces y llevaran a la comunidad este tipo de información. Para este año tenemos proyectado continuar con este tipo de información gracias a ustedes, que por este medio va a llegar a más personas, ¿verdad? Que sepan que ya no se pueden casar ni juntar las niñas menores de 18 años. Esas niñas deben de estar estudiando. Esas son las acciones que nosotros estamos haciendo. Próximamente vamos a estar transmitiéndolas por medios de comunicación, como es el cable, como es la radio también, que se han ofrecido darnos ayuda para promover este decreto. Y se ha estado platicando con el alcalde y el consejo que se proyecta llegar a las comunidades más lejanas con este tipo de información. Pero como todo es un proceso, en eso estamos. Ya este mes vamos a dirigirnos a algunas comunidades con temas de prevención, y entre ellos este tema que es el no matrimonio en niñez y adolescencia. En este año, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque nosotros tuvimos 184 casos de distintos tipos de violencia contra la niñez y adolescencia, en donde de esos 184, el 60% eran violencia contra las niñas y el 40% en violencia contra los niños. Les faltaba su identidad, no tenían atención adecuada en sus hogares, eso le llamamos nosotros niñez sin cuidado de sus progenitores, otros por violencia física, por violencia sexual, y en consecuencia de la violencia sexual, pues nuestras niñas cargando niñas, ¿verdad? Y sí, el 60% es en niñas y el 40% en niños. Las denuncias las pueden hacer ustedes a la PNC, al Ministerio Público, al Juzgado de Paz, que aunque no es su competencia, pues ellos atienden y derivan al Juzgado de Niñez y Adolescencia en Puerto Barrios, o bien aquí a la Oficina de Niñez y Adolescencia en la Municipalidad, donde estamos brindándoles orientación, ¿verdad? Todavía hasta la semana pasada, el día viernes, lamentablemente vino un caso donde unos familiares entregaron a una niña de 14 años al novio, y se le orientó de que no es posible, para que no incurran en delito, porque estos delitos son penados ahora por la ley. Entonces ya no se puede quedar impune, ya no nos podemos quedar callados, y debemos pues principalmente darle amor a nuestras niñas en el hogar, porque simplemente lo que ellas salen a buscar en la calle o en otras personas es amor, ¿verdad? Y ellas erróneamente van buscando una pareja que les sustituya el amor que en casa no se les da. Entonces debemos de orientar a nuestras niñas para que no busquen tener una pareja a temprana edad, y orientar a los padres de familia para que no busquen como una salida entregar a sus niñas en matrimonio o juntarse como le llamamos comúnmente, ¿verdad? Ya no es posible y está penado por la ley. Hay sanción para los padres de familia, hay sanción para la persona adulta o menor que se junte con esta niña o se case o se la entregue o se la vendan por 50 quetzales, porque aunque ustedes no lo crean, esto sucede, donde las niñas las están entregando por un quintal de maíz, por una vaca. No crean que pasa solo en las aldeas lejanas, pasa aquí en el departamento de Izabal, pasa aquí en el municipio de Morales. Simple y sencillamente que necesitamos que nuestra gente se entere de que ya no es si quieren, que la niña no quiere estudiar, mejor que se case. No, ya no, las niñas deben de estar estudiando, y si no, pues esto va a ser penado por la ley como se debe, ¿verdad? Esas son las diferentes entidades a las que ustedes pueden hacer las respectivas denuncias para que las niñas no contraigan matrimonio, pues, con las personas mayores. Ya para finalizar, ¿algún mensaje que quiera dejarle a todo el pueblo Morales? Quiero compartirles un mensaje que me llamó mucho la atención el día de ayer en una página del internet. Revisaba donde dice una niña que ella hubiera querido ser niño, porque lamentablemente están deseando las niñas estar en posición diferente, y eso me llamó mucho la atención, y créame que no sé, me sensibilizó más del tema. Entonces no permitamos que nuestras niñas quieran huir de casa, démosles el amor que ellas necesitan. Los padres de familia no necesitan dinero, ni bienes, ni grandes cosas para darle amor a sus hijos, solo necesitan encontrarlo en sí mismos y darlo a los niños y a las niñas para que no anden buscando el amor en la calle y que no se conviertan en niñas madres y niñas que les cuesta superarse y mantener a sus hijos.
Muchísimas gracias por recibirnos y poder compartir ese mensaje y esa información tan importante con el pueblo de Morales. Y recuerden que el matrimonio no es cosas de niñas. Y nosotros despedimos este reportaje para Canal 9, Jessica Guerra y Diego Miranda.